fuerte, más bien la importancia que tiene reconocer que para nosotros los hombres es muy importante coadyuvar para o contribuir en la eliminación de la violencia contra la mujer, contra la compañera de vida. Y eso yo lo celebro, lo comparto con mucho gusto en este espacio y agradezco desde luego que nuestra amiga Emilia, agregada cultural de la Embajada de Italia aquí en México, lo mismo que mi amiga Alma Rosa, hayan tenido a bien elegir este lugar para hacer la presentación de esta bonita exposición fotográfica que estará de manera temporal desde hoy hasta el día 6 de enero para que quienes ustedes nos puedan ayudar a promover con todos sus amigos y amistades, pues aprovechar la oportunidad de visitar y conocer a estas grandes personalidades, mujeres que, de gran valía, científicas italianas, que tienen mucho que decirnos al respecto de su vida como científicas, no en su país, sino para el mundo. Entonces, quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos los que colaboraron en esta exposición, desde luego el fotógrafo que hizo estas tomas y que no está presente, pero tenemos aquí su semblanza y a quienes en su momento aquí, tanto Alma Rosa como Emilia, nos darán cuenta y detalles de lo que significa más a fondo esta importante exposición. En vía de mientras, espero que la pasen bien y nos ayuden a hacer la difusión y la promoción para que muchas gentes tengan la oportunidad de conocerla en esta muestra temporal que tendremos hasta el día 6 de enero. Muchas gracias, bienvenidos y buenas noches. Gracias, arquitecto. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. Se pretende fomentar la ejecución de políticas por parte de las naciones del mundo para la erradicación de la violencia de género, así como brindar apoyo y generar conciencia sobre la estigmación y la vergüenza que sufren las víctimas. Lo que queremos es que las niñas, las adolescentes de Zihuatanejo, las mujeres de Zihuatanejo, vean que sí pueden hacer algunas cosas que han sido estereotipadas por mucho tiempo. Entonces, es parte del mensaje que se quiere dar hoy. Y precisamente hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante que nosotras y nosotros tomemos acciones y medidas desde nuestra casa. Incluso cada 25 de cada mes se pueden hacer pequeñas acciones como portar un distintivo naranja que nos diga que estamos en contra de la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Y hoy precisamente el día tiene como objetivo concientizar, procurar que nosotras y nosotros vayamos rompiendo estereotipos, vayamos cambiando patrones culturales de tal forma que lleguemos a una sociedad igualitaria, a una sociedad justa, a una sociedad pacífica, donde tanto hombres y mujeres seamos iguales. Entonces, es a grandes rasgos también lo que implica el 25 de noviembre. Y sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta exposición fotográfica que precisamente, como parte de estas acciones, es visibilizar el trabajo que realizan las mujeres italianas y el trabajo que muchas niñas, mujeres y adolescentes pueden realizar. Gracias. Muchas gracias. Quiero contarle rápido una anécdota. En 2016, en un evento sobre igualdad de género organizado por el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, el físico italiano, lamentablemente Alessandro Strumia, declaró que la física no es asunto de mujeres y lo volvió a repetir en un artículo supuestamente científico. Y cabe destacar que en aquel entonces su anfitriona era y sigue siendo Fabiola Gianotti, una física italiana, la directora del CERN. Y la presidente del CERN también era una física, Ursula Basser. Y a raíz de este episodio, como científica, como física, como diplomática, dije, algo tenemos que hacer. Y entonces, desde la embajada, empezamos a organizar varias actividades sobre este tema de las mujeres en la ciencia.
Y quiero subrayar que la igualdad de género, según la ONU, es un derecho humano. Entonces hay que llegar a esa igualdad de género para proteger los derechos humanos de las mujeres. Y la exposición que hoy inauguramos aquí, hoy es una etapa de una larga serie de etapas aquí en México, también en Panamá, luego irá a San José de Costa Rica y a Miami en Estados Unidos. Y no es para presumir que tan buenas son las mujeres científicas en Italia. Es para presentar ejemplos de éxito, de gran éxito, de mujeres científicas italianas, somos la Embajada de Italia, que ayuden a las niñas y a las jóvenes de todo el mundo a entender que ellas también sí pueden. Y no solamente a las niñas, porque los niños y los jóvenes también tienen que aprender que sus amigas, sus compañeras, son como ellos, tienen los mismos derechos y las mismas capacidades para alcanzar estos resultados de éxito. La exposición retrata un grupo de científicas italianas de alto nivel, hay farmacólogas, físicas de partículas, médicas, ingenieras, astrofísicas, paleontólogas, químicas, bioingenieras, de todo, con el objetivo de superar los estereotipos y prejuicios que acompañan a las mujeres cuando decidimos dedicarnos a una carrera científica. ¿Y por qué es tan importante la igualdad de género en la ciencia? Primero, para contribuir al respeto de un derecho humano, que es la igualdad de género, pero también para garantizar los demás derechos humanos. ¿Por qué? Porque los empleos del futuro serán en medida creciente en el sector tecnológico. Y entonces la falta de habilidad y conocimiento científico o la falta de reconocimiento cuando hay por discriminación de género llevarán consigo la violación de muchos derechos a la salud, a la educación, a una vivienda y a un trabajo digno y finalmente a la seguridad personal. Si no tienes poder, tampoco puedes ser segura. Y unas palabras sobre la situación actual. La pandemia de COVID-19 no ha sido neutral al género, como todas las crisis. Ha seguido profundizando la brecha de género en todos los sectores. Según el Foro Económico Mundial, en las condiciones actuales, las mujeres tardaremos 135 años en disfrutar de la plena igualdad de género. Antes de 2020, el tiempo estimado era de 99. Es decir, la pandemia frenó el proceso en casi 40 años. Y quiero concluir con unas palabras muy polémicas. Venga. Lamentablemente para los hombres la falta de igualdad de género no es un problema, sino quizás una oportunidad. Por ello, las mujeres tenemos que ponernos las pilas y luchar porque nadie nos regalará nada. Tenemos que tener confianza en nosotras, en nuestras posibilidades. Y quiero cerrar con las palabras de una gran feminista italiana que vivió en México durante 30 años y falleció en hace pocos meses, Francesca Gargallo. Francesca escribió que tenemos que tomar en cuenta que la amistad entre mujeres es un acto revolucionario. Solo apoyándonos unas en otras podremos romper el sistema patriarcal que nos discrimina. Entonces, esta exposición es un granito de arena para llegar a la igualdad. Gracias. Claro que sí. Una, a las dos. Listo, a las cámaras. Para la foto. A las tres. ¿Por si corta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Aquí está muy bonita. Ya podemos pasar. Felicidades. Gracias a todos. La embajada italiana para poder llevar esta exposición. Tendré tiempo de leer la semblanza de cada una de ellas. Ya.
A partir de hoy, 25 de noviembre, estará en exhibición temporal, aquí en el Museo del Coco en Cuecoyul, hasta el día 6 de enero. De manera que invitamos a todo el público que quiera conocer la vida de estas grandes mujeres italianas científicas, pues como un ejemplo de la valía de la mujer en el mundo, ¿no? De quienes hay mucho que aprender. No tiene cobro alguno. Y aprovecho, te decía, para invitar a todas las escuelas de todos los niveles para que vengan los alumnos a disfrutar de esta muestra. Esta exposición es producida por la Fundación Bracco, que es una fundación italiana de una empresa de fármacos. Y la presidente de la empresa decidió hacer producir esta exposición para promover el papel de las mujeres en la ciencia. Y tuvo muchas etapas aquí en México y gracias a Alma Aguirre, ahora acaba de llegar a este maravilloso lugar en Guerrero. Y gracias a nuestro anfitrión también, el arquitecto que creó este museo. Claro, muchas gracias a ustedes. Yo estoy encantado de que hayan decidido elegir este lugar para montar esta exposición y sobre todo que va a estar por muchos días. Tenemos oportunidad de convocar, de invitar a pues, todas las escuelas de los distintos niveles aquí de la región, no solo del municipio, de los municipios colindantes, para que vengan. Seguramente que va a ser muy exitosa a lo largo de su permanencia esta exposición. Sí. Y decirles que esta exposición se realiza también en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que también buscamos que las mujeres, las adolescentes y las niñas se empoderen, ¿no? Y una parte de este empoderamiento tiene que ver con nuestra participación en diferentes ámbitos y en diferentes esferas, tal como la parte de la ciencia. Entonces es muy importante que acudan al Museo del Coco, que nos dio la oportunidad, nos facilitó el espacio, al regidor, por supuesto, agradecerle su colaboración y a Emilia siempre la disposición que tiene para desarrollar este tipo de actividades que buscan la igualdad entre mujeres y hombres. Sí.